¡Uy, al palo! ¡Oh, chicos, al palo! Chicos, chicos. Chicos, al palo, iba bien tirada. Iba bien tirada. Uf. Pues no sé yo si el portero llegaba, ¿eh? Pues yo creo que el portero llegaba, ¿eh? Así que mejor incluso que haya ido al palo. Y Vinicius... Nada, pues Vinicius... Vinicius ha cazado el rechazo. By palos. Sí, by palos, ¿eh? By palos. Creo que lo paraba, ¿eh? Creo que lo paraba. El portero iba bien, ¿eh? Seguramente me habría hecho la super parada de la vida en la escuadra. Pero sí, la habría parado, creo yo. Así que mejor al palo y marcar el rechazo. Bueno, pues ahí queda la falta, oye. No solemos tener muchas oportunidades. O al verde. Al verde aguanta, balón atrás para Delic. Delic con Almada, Almada con Vinicius. Vinicius, 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 Vinicius. 3-0. 3-0. Vinicius Junior. Y Thiago Almada, que suma otra asistencia más. Thiago Almada me entusiasma, ¿eh? Thiago Almada me entusiasma, tío. Vamos a dar oportunidad a Wamangituka, que está jugando mucho gringo, de la verdad. Y por último, yo creo que Marco Cuella tiene que tener ahí sus minutitos. Dejo a Vinicius porque lleva dos. Y sabemos que Vinicius es un jugador ambicioso. Es un jugador que le gusta marcar 2, 3, 4, 5 goles. Otro partido más con goleada, ¿no? Vamos acostumbrándonos a esto. Thiago Almada, nuestro cubo del Madrid. Pues un poco, un poco. Thiago Almada está dejando unos partidos muy buenos, eh. Me está gustando más que Joao Félix. Por ponerte el ejemplo de otro jugador en su posición, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Otra faltita. Otra faltita. ¡Otra faltita, Kylian Mbappé! Golazo de falta directa. Y 4-0, pero bueno, chicos. Pero bueno, hay faltas, ¿eh? Hay faltas. Aquí estamos. Aquí, yo aquí, ¿eh? Yo aquí. Hay faltas. Hay faltas, vamos a verla desde aquí. Vamos a verla desde aquí, esta faltita con Kylian Mbappé. Ahí va Kylian, Y el disparo, vamos a ver por dónde entra. Entra muy, muy, muy rico, eh. Pues golazo de falta de Kylian Mbappé. 4-0 nos ponemos contra el Werder Bremen. Dos faltas, una dentro, otra al palo. Hablando de cupo. Hablando de cupo, que se vaya a la mierda. El técnico de Getafe lo mete al campo cuando se acaba el partido. La verdad que no sé, tío. El tema cupo. El tema cubo es que yo no termino de entenderlo, ¿no? Se va al Villarreal porque lo pide Emery. Bueno, juega la Europa League solo. Cubo no es titular en ningún partido de liga. Lo recupera el Madrid, porque no estaba jugando en el Villarreal. Y lo pide el Getafe. Empieza jugando. Entonces desaparece. El tema con cubo, la verdad es que no sé, no ha salido bien. Yo no sé si es cosa del jugador ya, si... Si es cosa de los entrenadores que no le han dado la confianza que le dijeron. No sé qué pasa con Kubo, tío. No sé qué pasa con Kubo. Que regrese al Madrid. No es fácil eso de que regrese al Madrid, ¿eh? No es fácil porque es extracomunitario. Y el Madrid tiene ya las plazas de extracomunitario cubiertas. Ahora mismo no puede volver al Madrid. Si vuelve al Madrid Kubo, tendría que salir Militao, Rodrigo o Vinicius. Y por mí que saliese... Bueno, Vinicius ahora es que está un poquito mejor, ¿no? Está un poco mejor, pero le sigue faltando definición. Es que no sé, es que el Madrid es muy difícil, es que el Madrid es muy difícil. El Madrid es muy difícil, y después Kubo... ¿Está Kubo para ser importante en el Madrid? Si le buscas una cesión, ¿a dónde lo cedes? ¿A dónde lo cedes? Porque ya lo ha cedido a dos equipos y no ha salido bien, ¿no? Pero sí salió bien, por ejemplo, la cesión al Mallorca, porque el Mallorca empezó siendo suplente, pero acabó siendo titular y acabó siendo... era el mejor jugador del Mallorca.
Es que es muy complicado el tema con Cubo. Es que es muy complicado el tema con Cubo. Por cierto, tenemos rival ahí en la copa. Es el Paderborn. Rival ideal para hacer rotaciones extremas. Qué difícil, chicos. Qué difícil el tema Cubo, tío. Es difícil. He rechazado a Italia. Yo creo que si no hemos llevado ya una selección a estas alturas, no tiene mucho sentido coger ahora la selección italiana. Por eso he rechazado. Muy tarde ya para coger una selección. Y tampoco italianos tenemos aquí. Italianos Tonali, Donnarumma, Tonali, Donnarumma. Sí, diría que ninguno más. Camavinga está ahí que se recupera, eh. Está ahí Camavinga que se recupera. Uno de los jugadores... Vale, todavía no puede jugar. Todavía no puede jugar, pero Camavinga está ahí, eh. Está ahí Camavinga. Me gustaría hacer algún cambio porque después jugamos Champions y tal. Sacar a Rodrigo, por ejemplo. Vamos a sacar a Guamanguito, que hay que tener aquí un ratito. Haaland de central. Algunos cambios, tampoco nada exagerado. No, no voy a quitar a Davis. Davis está haciendo buenos partidos, está haciendo goles. Sí voy a quitar a Fede Valverde. Y voy a insistir con lo de libertad de movimientos. Y esto lo voy a tener que cambiar desde el menú para que se quede guardado. A ver si me acuerdo de hacerlo. Bueno, nada, partido contra Friburgo. Vamos. F soltura de Camavinga. Claro, Camavinga viene de estar bastante tiempo fuera. Sufrió Emery. Ahora el Villarreal es séptimo en liga. Villarreal, tío. Mala dinámica del Villarreal, eh. No creo que salga de puestos europeos, pero... duro, eh. Ayer estuve viendo mi predicción de la liga. Madre mía. Esa predicción de la liga, cuando acabe la liga, ¿no? La repasaremos. Cuando acabe la liga repasaremos mis predicciones. Pero... hay alguna que otra que me he colado que flipas. Ya la veremos, ya la veremos. Pero sí, el tema del Villarreal, bueno, mala dinámica en liga. A ver qué tal en Europa, ¿no? Porque en Europa parece que va a llegar a cuartos, como también va a llegar el Granada en Europa League. De momento, mejor participación española en la Europa League, en la Champions. ¿Retratado tras esa predicción? Bueno, quedan todavía 11 jornadas de liga, ¿eh? Quedan todavía 11 jornadas de liga. Si la liga acabase hoy, sí. Si la liga acabase hoy, yo saldría muy retratado. Como la liga acaba dentro de 11 jornadas, vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar porque 11 jornadas es bastante. 11 jornadas es bastante, de repente un equipo te gana dos partidos seguidos y se te mete arriba, ¿eh? Y cambian las dinámicas y de repente un equipo te pierde dos partidos, otro te gana dos partidos y cambia todo. Pero ahora mismo en esta situación, yo saldría bastante retratado. Yo saldría bastante retratado. Juega Mbappé, rechace Tonali, tira Vinicius, fuera de juego. ¿Qué temporada estás? Estamos en la tercera. No sé si tiene hecha la cara a Camavinga. Voy a acabar la temporada. No, no, ni de coña. No, y estaremos pues un par de partidos más y... y listo. No, hoy no acabamos. Si estamos en el mes de... no sé si estamos en octubre o en noviembre todavía. Hoy no acaba. Hoy no acaba, pero es cierto que no queda mucho porque esta va a ser la última temporada y... uy, el palo, Mbappé. Y es verdad que no queda mucho porque esta es la última temporada. Quedarán 3-4 directos. Más o menos. Puso balón, Tonali, ¿no? Tonali veo que cada vez que le llega el balón como que quiere pasarla de primeras y... no sale bien. No. Que no sale bien eso, ¿eh? Ha vuelto a marcar Davis, por cierto. Davis llevaba varios partidos marcando seguidos, ¿eh? Yo diría, así a ojo, que Davis ha marcado más goles en el directo de hoy que en las temporadas anteriores. Así a ojo, no lo he comprobado. Voy a comprobarlo.
Goles de Alfonso Davies en la primera temporada. 5. Goles de Alfonso Davies en la segunda. Bueno, son 9, ¿eh? Son 9. En la segunda metió 9. Pero hoy ha marcado 4 o 5 goles. Y en la primera temporada marcó 5 goles. Es decir, que estaba ahí, ¿eh? Mejor, ¿eh? Yo, evidentemente mejor, ¿no? Cuanto más goles marque Davies y Valverde también, si puede ser, perfecto. Estoy en el trabajo viéndote. Te lo estás jugando, ¿eh? Bueno, si vas con unos auriculares y eso, puedes pasar desapercibido. Juega Gringo de atrás con Haaland, balón para De Ligt. El que se la lleva muy bien, el pase para Vinicius, ha llegado Fleque. Otra vez De Ligt con Mbappé, balón para Haaland, de nuevo De Ligt. Haaland que avanza metros, deja para Vinicius, este con De Ligt. Atrás con Gravenberg, tocando con Davies, este era Guamán y Tuca con De Ligt. Balón para nadie porque ha perdido balón, Rodrigo Boes. Este partido se está ganando por la mínima, pero se podría ir ganando por más, ¿eh? Ha habido un palo de Mbappé, bastante claro. Ese balón para Davies. Pero bueno, ¿pero qué está pasando con Davies? Pero chicos, ¿pero qué está pasando con Davies? Pero bueno. Pero Davies, ¿pero eso qué es? ¿Eso qué es, Davies? Voy a sacar a Cucurella en banda izquierda. Quiero mantener a Alfonso Davies en el campo. Porra para el partido de mañana. 1-2. 1-2, gana Atalanta y pasa a cuartos. Esa es la porra. Si me preguntas, ¿qué quieres que pase mañana? Quiero que Madrid le meta 5 al Atalanta. Pero soy realista. Soy realista y yo creo que mañana va a ser un 1-2. Yo creo que el Atalanta va a salir a apretar muy arriba, va a atacar constantemente al Real Madrid, y creo que el Atalanta le puede generar mucho más peligro al Madrid que el Madrid al Atalanta. Simplemente. Y creo que aunque el Atalanta se exponga y deje espacio para que el Madrid contragolpee, el Madrid no tiene la calidad para aprovechar esas ocasiones y transformarlas en goles. Así que yo apuesto por una victoria del Atalanta. Por el pase del Atalanta, sobre todo, porque si el Atalanta hace dos goles... Si el Atalanta hace dos goles, no hay más que hacer. Bueno, a ver, 1-2 contra Friburgo. El resultado queda ajustado, pero es que esto ha sido una mentira. Que el Friburgo ha tirado dos tiros y han sido los dos en la última jugada. Que ha tirado y ha marcado el rebote. Las estadísticas me engañan. Y el Friburgo me ha marcado la última jugada del partido. Bueno, pues otra victoria más que sumamos a la Bundesliga. Está un poco ajustada, aunque más ajustada por resultado que por juego. Y ahora toca volver a la Champions. Y no sé si sellar ya la clasificación, ¿eh? Mucho no tiene que quedar. Havertz, que quiere jugar en la posición que sea. Bueno, Havertz, es que... Bueno, el partido de antes ha tocado Haaland. Quizá el siguiente te toca a ti, no lo sé. Quedan 6 puntos en juego. ¿Vale? Quedan 6 puntos en juego. Tengo 6 de ventaja respecto al Dinamo de Zagreb. Tengo el gol, habrás ganado al Dinamo de Zagreb. ¿Qué quiere decir esto? Estoy clasificado para octavos. Pase lo que pase en las dos jornadas que quedan. Todo lo que da por ver es si voy a ser primero o segundo. Pero clasificados, estamos ya. Muy bien, ¿y ahora qué? Pues ahora supongo que toca seguir ganando. Vinicius lleva 8 goles. Vinicius lleva 8 goles en la Champions. Vinicius lleva 8 goles en 4 partidos. Vinicius lleva 8 goles en 4 partidos. Vinicius lleva no sé cuántos goles en Liga. Vinicius, mira, no ha marcado la Copa porque no ha jugado, pero... ¿Hubiese jugado? Habría marcado. Tiene que llevar ya 20 goles, mira. Apuestas para los goles de Vinicius. Rápido, en el chat, apuestas a los goles de Vinicius. ¿Cuántos goles lleva Vinicius Junior? Yo digo que lleva 22.
así, porque sí, 22. Y voy a beber un trago en lo que apostáis. El FIFA muy realista. Ah, lo que pasa, Juanje, es que yo soy el entrenador de Real Madrid y que yo he convertido a Vinicius en un goleador. 30, no, 30 no lleva. Ha empezado el episodio, hoy ha empezado con 14. Yo digo que lleva 22. 16 lleva Mbappé, 16 y 13 asistencias en 17 partidos. 14 asistencias lleva Trent Alexander-Arnold, 5 de League. ¿Cuántas lleva Almada? Porque Almada ha hecho bastantes, en estos últimos partidos. 5 asistencias lleva. Que no está nada, nada mal. 3 en la Pokal, 3 en ese partido de Copa. Valverde, tío, la aportación de Valverde es nula, es inexistente. Y Davis, bueno, Davis ha subido en estos últimos partidos, que ha marcado 4 goles, creo. Pero hasta entonces tampoco era mucho mejor su aportación. Y por aquí tenemos 22. Os juro que no los he contado, ¿eh? Os juro que ni los he contado, ni lo he mirado, ni nada, ¿eh? He dicho 22 porque, no sé, más o menos una estimación, ¿no? Llevaba 14. Pues 22 lleva. 22 y 8 asistencias. Ahí lo tenemos. Vinicius, yo creo que, por cierto, tiene ya 90 de media. Bueno, pues muy bien. Mándalo un WhatsApp a Zidane y explícale, enséñale a entrenar. Pues sí, sí, sí. No le vendría mal a Zidane, No le vendría mal a Zizou. Davis está en 81 de forma, pero mira, Davis. A ver, un momento, me voy a salir al menú a poner lo de libertad de movimientos. Parece que con la libertad de movimientos al menos Davis está participando más de cara a gol. Valverde no, pero bueno, Davis sí. Sí, vamos a guardar esto de la libertad de movimiento. Lo pongo desde el menú para que se guarde. Y aunque Davis esté cansado, va a jugar el partido, porque viene en un estado de forma bastante bueno. Y vamos a darle continuidad a esa racha goleadora que tiene ahora mismo Alfonso Davis. ¿Viste lo de Azar? Bueno, lo de Azar, para que no lo sepa, el otro día en el directo hicimos una porra de cuánto tiempo tardaría Eden Hazard en lesionarse. Santi dijo que se lesionaría en el siguiente entrenamiento. Ni siquiera ha llegado a ese entrenamiento. Ni siquiera ha llegado a ese entrenamiento. Ni siquiera ha llegado a ese entrenamiento. Claro, la porra que hicimos, no sé cuándo dije yo. Yo dije como minuto... No sé cuándo dije yo. Creo que dijeron minuto 60, no sé si minuto 16 dije yo, o dijo otro de los del chiringuito. No sé, pero al final si tuviésemos que dar un ganador, el ganador sería Santi, ¿no? Que dijo que en el próximo entrenamiento se lesionaría. Ni siquiera ha llegado a ese entrenamiento. Lo de Azar ya es una vergüenza, tío, no sé, es una vergüenza. Es una vergüenza, tiene un problema... No tiene un problema físico, Hazard tiene un problema mental. Hazard es un problema de cabeza, no es un problema físico, Es un problema de cabeza. Y yo no sé si eso se va a poder arreglar, Yo no sé si lo de Hazard se va a poder arreglar, Claro, y ahora te preguntas tú como aficionado al Real Madrid, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución a la situación de Hazard? Que de repente una de las veces que se recupere, si aguante, ¿la solución es que se vaya del Madrid? ¿A dónde va? ¿Quién te va a pagar ahora por Hazard? Vale, Hazard no está, no sé qué. Vamos a vender a Hazard. ¿Y quién te va a fichar a Hazard? Que lleva 2 años lesionado. Hazard se ha convertido en el peor fichaje de la historia de Real Madrid. Yo esto vengo diciéndolo desde hace meses, que Hazard era el peor fichaje de la historia de Real Madrid. Pero es que no para de darme la razón. El tiempo no para de darme la razón. El tiempo sigue dándome la razón. Eden Hazard es el peor fichaje de la historia de Real Madrid. Y vamos a ver cuál es la solución a esto. Porque entiendo que no se va a ir. Entiendo que Hazard no se va a ir. Que bien Vinicius, al palo, Mbappé. Creo que ha tocado al portero y ha dado el larguero. Es que la solución a la situación de Hazard, ¿cuál es?
¿Vale? Porque es que no puede irse. No puede irse porque... ¿Qué te van a dar por Hazard? Es que, ¿quién va a fichar a Hazard? Ya no lo que te vayan a dar uno. ¿Quién lo va a fichar? Bartomeu está interesado. Bueno, si Bartomeu siguiese siendo presidente del Barcelona, pues igual el Barça estaría interesado en fichar a Eden Hazard. Pero no es el caso. No es el caso. Es que no sé. ¿Bale mejor que Hazard? Sí. Y mira que yo he criticado muchísimo a Bale. Y que me parece que el rendimiento de Bale ha sido bastante malo. Pero es que lo de Hazard es que no tiene defensa alguna. Y es lo que digo. Es que no hay solución tampoco. Es que no hay solución. La solución es que Hazard se quede y que alguna de estas recuperaciones... Pues, y que después de alguna de estas recuperaciones, pues de repente coja continuidad y no sé, y no se vuelva a lesionar. Y esté en varios partidos sin lesionarse. No sé. Está atravesando todo el campo buscando la meta. Sí, pero es que es muy difícil, tío. Qué mal defendido eso, tío. Ha entrado solo Estancio. ¿Qué es Estancio? Ha llegado a la línea de fondo el jugador de Slavia de Praga y ha marcado Estancio con ese pase atrás. Si queremos ser primeros de grupo, no podemos empatar contra el Slavia de Praga. He sacado a Cucurella al descanso porque Davis estaba ya que no aguantaba más. Y vamos a ver, tenemos tiempo, pero... Vamos a ver el Slavia de Praga, Para Bellingham, con Sander Arnold, balón para De Ligt con Vinicius. Deja para Trent con Mbappé, Mbappé para Vinicius, penalti. Vale, vamos a ver, se pone la cosa seria, Se pone la cosa seria, por favor. He fallado ya antes un penalti. ¿De verdad Vinicius es el que mejor tiene? Tío, es que tengo lanzadores de penaltis que son una basura. ¡Uf! Bien, joder. Ahora sí bien tirado ese penalti. Gol de Vinicius. 2-1. He ido increchendo, He ido increchendo según avanzaba la tarde, He empezado la tarde fallando un penalti. He tirado una falta al palo, he marcado una falta y ahora he marcado un penalti. Hemos ido increchendo, Mejorando a medida que avanzaba el directo de la tarde. Pues gol de Vinicius, nos ponemos 2-1, minuto 70 de partido quizá. Momento de hacer cambios. Pues quizá. Vamos a quitar a De Ligt. De Ligt, tómate un descansito, que salga Joao Félix aquí a oxigenar un poco el centro del campo. Y que salga Haaland, ¿por qué no?, en el centro de la defensa. Después de este partido tenemos otro de Liga el fin de semana y la Copa en la siguiente semana. Ya en la Copa sí haremos rotaciones y haremos de todo. Vale, volvemos a la simulación y nos quedan 20 minutos en los que no debemos encajar. Penalti, Guaman, y toca mayor que Vinicius. Pues sí, claro. poca duda de eso, Lo que me extraña es que este Vinicius, que te mete 40 goles por temporada, tenga solo 73 en penaltis, tío. No le ha subido el atributo de penaltis demasiado. Sé que eso depende del plan de desarrollo, y un plan de desarrollo que te sube el atributo de penaltis. Y por lo que se ve, pues yo no le tenía puesto ese plan de desarrollo. De hecho, ahora después de este partido, voy a mirar ese plan de desarrollo que os comento. Ponerlo en venta o cederlo como hicimos con Bale. Eso no es solución para Hazard, porque nadie te va a pagar por Hazard. Es como el Barça con Coutinho, ¿no? Fichas a Coutinho, lo de Coutinho no fue por lesiones, lo de Coutinho fue por rendimiento. Fichas a Coutinho, 160 millones, y después ¿qué pasa? Pues que nadie se va a acercar a esa cifra, y que visto el rendimiento de Coutinho, pues tampoco nadie va a fichar a Coutinho por 80 millones. ¿Quién va a pagar 80 millones por Coutinho viendo el rendimiento que ha dado en el Barça, no? Ojo, Donnarumma, la que salva minuto 92 de partido. Venía ya, era la última jugada, voy a evitar que me marquen en el córner. Vale, otro córner. ¿Vaya pitas o qué? ¿Por ella? ¿Pitas? Que nos metíamos en el 95 y he añadido dos. Vale, final del partido. Ahora vamos al Slavia de Praga. Y chicos... Bueno, era prácticamente ya oficial que estábamos en octavos. Queda por ver si somos primeros, si nos la jugaremos en la última jornada contra el Milán.
Para que te diga que Kaká rindió mejor que Hazard, imagínate. Pero muchísimo mejor, ¿eh? Pero muchísimo mejor. Vamos a ver, si es que a día de hoy yo no tengo ninguna duda y yo creo que ningún madridista tiene duda de que Hazard es el peor fichaje de la historia. Se acaba de caer un tapón de aquí, de las tuercas de la silla. Agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir ahora a jugar, que estoy en racha. Esto de las rachas es más aplicable a delanteros que a defensas, ¿no? Esto de que los defensas te digan, bueno, a ver, Haaland es delantero, ¿no? Pero hay veces que este mensaje te lo dice un defensa. Y es como, tío, no sé, eso de estar en racha siendo defensa, ¿cómo funciona exactamente? Que los delanteros a lo mejor tienen que tener la inspiración y tal, pero el defensa al final es el defensa y... No sé, el delantero necesita más creatividad, ¿no? El delantero en media punta puede necesitar más creatividad, pero... No sé, un defensa, tío, un defensa tiene que cumplir defendiendo y ya está. No se puede estar en racha o no, o defiende bien o no defiende bien. Mi opinión, ¿no? Bueno, chicos, por aquí lo vamos a ir dejando. Vamos a hacer un repaso. Hay que sacar los billetes para la silla gamer. Lo que necesito es una silla de oficina, tío. Estas sillas gaming no me gustan nada. Pero nada de nada. Bueno, vamos a hacer un repasito a... Por partes. La liga. Bueno, separan 6 puntos del Bayern de Múnich. Es una buena distancia. No es nada exagerado, pero bueno, son 11 victorias y un empate. Es que tampoco podemos conseguir más, ¿eh? Empate contra el Dortmund, 37 goles a favor. Solo 2 goles en contra en 12 partidos. La verdad es que mejor no nos puede ir. Y el Bayern, que ha tenido ya 4 empates, 28 puntos, 6 de distancia, que tenemos en este momento. En la Champions sumamos, si no me equivoco, 4 victorias y 1 empate contra el Dinamo de Zagreb. Lo que nos deja con un total de 13 puntos, 12 en principio para el Milan. Ahí lo tenemos, 13 puntos nosotros, 12 el Milan. Nos jugaremos el primer puesto en la última jornada. En la Pokal. Pues en la Pokal hemos avanzado de ronda enfrentándonos a Borussia Mönchengladbach. Goleada con los suplentes. Goleada con los suplentes, la vamos a ver por aquí. Aquí. 1-4. Y ahora en la ronda 3 nos ha tocado el Paderborn. Así que más rotaciones, más suplentes. Y por qué no, espero otra goleada. ¿Y qué más? Pues simplemente nos quedaría ver un poco cómo van los cambios de posición de nuestros jugadores, ¿vale? Porque como sabéis, todavía hay muchos jugadores que están cambiando de posición. Vamos a ir viendo la lista, ¿vale? Vamos a ir viendo la lista poco a poco. A ver cómo evoluciona todo. Bueno, Camavinga ya ha vuelto de lesión. Lo tengo que incluir en el 11. Gravenberch tiene ya 82.5. Bellingham 75. Tienen que ir subiendo estos. 67 semanas para el cambio de Upamecano. De Ligt, que ahí va subiendo. ¿Qué más? Pedri, le quedan 125 semanas. La verdad que no está mal Pedri, ¿eh? 125 semanas no son... No son tantas como otros jugadores. Havertz, por ejemplo, 232, son bastantes todavía. 147 Florian Wirtz. Estos son cambios de posición que no vamos a ver, ¿eh? 26 semanas, Thiago Almada. 26 semanas. Unos 6 meses más o menos. Si va bajando esa cifra, puede que sí veamos a un Thiago Almada medio centro defensivo. Va a ir justito, ¿eh? Va a ir justito, estamos en noviembre. En noviembre, finales de noviembre creo que estamos. Va a ir justito. Si acelera un poco ese cambio de posición, puede que si veamos a Thiago Almada cambiado. Al que no vamos a ver es a Jadon Sancho, que va a ser el único jugador del 11 titular que no cambia de posición. Le quedan 220 semanas. Es lo que hay. 184 a Greenwood, que ahora ha sido titular bastante tiempo. 136 para Waman y Tuka. Lo tenemos ahí. 303 Ansu Fati, bueno. Ansu Fati no va a cambiar de posición, tenedlo claro. ¿Qué más? Valverde que sigue subiendo, pero... Valverde es intrascendente, tío. Este Valverde me recuerda a Asensio. Al Asensio de la vida real. 40 semanas para Rodrigo Góes, que parece que tampoco le va a dar tiempo de cambiar de posición. Aunque lo lleve bastante bien. Davis que sigue ahí subiendo. ¿Y qué más? A De Jemi 41 tampoco le va a dar tiempo. Pero lleva bien. 2.32 Haaland. Muchísimo. Por aquí Caicedo y un Vinicius. Y aquí lo vemos, mira, el plan de desarrollo de Vinicius. Este de aquí, cazagoles. ¿Veis? Pero es que con el de Ariete
Va a subir de media en 17 semanas. Con este, va a tardar 65 semanas en subir de media. ¿Por qué? Por los atributos que le entrena. Porque mira estos atributos, tío. Tiene ya 98 en velocidad, 98 en posicionamiento en ataque, 94 en finalización, 94 en potencia de tiro, 90 en voleas. Tiene esos atributos muy altos, 95 en agilidad, 95 en anticipación. Tiene esos atributos muy altos y le va a costar mucho subir. Y aquí sube otras cosas, sube pase corto, sube equilibrio, sube precisión de cabeza, fuerza, salto. Y por eso sube más rápido. Pero sí, se le podría poner a Vinicius este entrenamiento de cazagoles, sobre todo para subir el atributo de penaltis. Se lo voy a poner, total, ¿para qué quiero subir? Sí, sí es preferible eso que subirle otras cosas, tío. Por lo menos hasta que tengamos... hasta que tenga 75 en penaltis, por lo menos, tío. Y ya está, el tema de cambios de posición cierra por aquí. En cuanto a estadísticas, pues hemos visto 23-17, 40 goles entre Mbappé y Vinicius. Aparece después Davies, Upamecano, ha hecho ya 5 goles. Ojo, Upamecano. Y yo creo que poquito más que comentar en el día de hoy. Mañana, chicos, aquí estaremos desde las 9 menos 10, más o menos, hora española, para reaccionar al Real Madrid-Atalanta. Y venid aquí a pasarlo bien, porque seguramente va a haber lloros. Seguramente va a haber goles en Atalanta, va a haber lloros, va a haber cabreos, va a haber... bye lanzamiento de botella. Así que pasad por aquí. Mañana, 9 menos 10, hora española. Real Madrid-Atalanta. Y a llorar. A llorar mucho. Chicos, espero que os haya gustado el directo de hoy. Sabéis que si es así, podéis dejar un like si estáis viendo en YouTube, claro. Si no, si estáis aquí en Twitch, seguidme en Twitch, suscribíos. ¿Por qué no, tío? Con Amazon Prime es gratis, tío. Y nada más, nos vemos en la próxima. Adiós.